Vamos, saluditos saludos de saluda mister token y hoy más que nunca vamos a bajar esto un poquito estamos gozando que mío, no estaba un día de loco con de music que tengo dolor de cabeza con el music con the music <laughs> ahora sí mala mía un día de loco eh, salir tarde de trabajar se supone que eh, hoy era un día de trabajo traté con toda la tetilla ...pedido libre pero no se pudo... ...salí tarde... ...vine, me salté Guarabelgue ...estaba viendo el programa... ...repetido, atrasado... ...no me metía nada en las redes sociales... ...para no ver nada de spoilers... ...para disfrutarme el evento... ...cronológicamente... ...pero estamos aquí obviamente cumpliendo con ustedes... ...así que póngame la salsoski... ...porque estamos por fin... ...Ave María... ...somos la sandunga que estamos gozando... Porque estamos oficialmente en el weekend de WrestleMania. Vaya usted a Cody. Vaya usted a Roman. Quiera que termine la historia. La historia a usted se la pasa por donde no le da el sol. No importa. Lo importante es que usted se goce el mejor fin de semana para el fanático de la lucha libre. Y obviamente la mejor cobertura. Te la está trayendo el equipazo de 100% Randy Posca. Espérate, ¿pero qué? Está todo vivo aquí. Así que estamos gozando. Saluditos, saludos, Les saluda a Mr. Dokken. Y hoy, más que nunca, tengo esa tetilla prendida on fire. Tetty Brothers y te Sister. Prendan sus tetillas. Porque el review de Stan en Delivery va a estar caliente. Antes que nada, dale ese tetillazo a la campana, dale like y compartidazo para que usted goce. Porque si usted goza, nosotros, mire, gozamos. Fuego en el Chat. fuego en el Chat. para aprender la pomposidad y obviamente activar esa gozaera gozosa de este fin de semana. Estamos gozando. Y obviamente eh, eh, con The Music. Eh, ayer tuvimos el review de SmackDown. Si usted no lo ha visto, eh, usted vaya ya al 100% Freddy Podcast y véalo. Eh, estaba solo. O sea, no, no. Eh, en predicciones eh, estaba guapetón. Porque, pues, estoy cansado de. Esta manera, de como G, eh, me tiene cansado. Me tiene cansado. Y, y, y la guapería. De bajo barato, me salió cara. Eh, y como ayer estaba solo, estaba Edwin. Yo dije, déjame irme manso. Déjame irme tranquilito porque eh, quiero llegar vivo al domingo para cuando Cody termine su historia presencial y vivirla. O sea, quiero llegar vivo y sano. Así que estamos forzando Oye, si usted todavía ¿verdad? no ha visto las predicciones, que para mí, estas fueron las predicciones macacosas para mí. Después de ese mono vendido, un mono que se vendió por par de migajas de Guineo y me hizo lo que hizo. Eh, oye, predicciones ahí, tuvimos casi dos horas hablando de toda la lucha. Obviamente, la lucha más importante es las predicciones, usted las va a encontrar. A través del canal de YouTube de 100% Running Podcast. Y si usted le interesa escuchar la opinión de nosotros o la predicción de nosotros, usted va directamente a lo que es Apple Podcast y obviamente eh, encontrará disponible ese contenido. Y ahí lo puede disfrutar a plenitud. Obviamente, un ejemplo: cuando usted va a Subway, usted pide o es fullón o es jalón. ¿Verdad? El jalón en inglés es mitad de pie. ¿Verdad? El jalón o el fulón. En apopoca tenemos el fulón. Y acá en YouTube, en 100% de Podcast tenemos el jalón. O sea, tenemos la mitad y tenemos la lucha más importante. Así que estamos gozando. Oye, este reviewazo es auspiciado por, gracias a 100%. Mira, yo he estado haciendo contenido hace mucho tiempo atrás, antes de, de 100%. Nunca había tenido auspiciadores. <laughs> Nunca había tenido auspiciadores. Así que a través del 100% de Raring Podcast... Todo el mundo está creciendo a la misma par. Siempre agradecido por esta oportunidad. Y tenemos auspiciadores. Tenemos auspiciadores. Así que estamos gozando. Así miren. Contenido exclusivo de Patreon. Esta semanita se ha subido algún que otro video reacción de esas luchas emblemáticas de eh, sociales Pasado. Sé que lo que es última hora no se ha subido. Ha sido dos semanitas eh, bien cargadas, pero Uchi, y estamos en Semana Santa y es que están en amor y paz y armonía. Pero tan pronto se vaya esta Ruesomenia, la fiebre gozosa de Ruesomenia, regresamos a lo que es la programación regular. Así que estamos gozando y miren, eh, ya prácticamente como hizo Maldaga. Ya ese usted entra ahora llevamos un año usted entra ahora usted va a encontrar un catálogo bien mire Gucci de todos esos videosazos que hemos hecho y usted tranquilito en el sofá eh, ahora que estamos en verano usted en paños menores comodito con una piña colada o una limonada de esa de guanabel usted se lo disfruta así que estamos gozando oye si usted le gusta este tipo de t-shirtcita, ¿verdad? Este de, de DX, usted sabe que yo... No, no es que sea mamón de DX, es que me prende la tenilla. Así que estamos gozando. Si a usted le gusta este tipo de mercancía de WWE y desea dar ese tarjetazo, usted, mire, va a las diferentes plataformas de 100% de Reddit Podcast para que usted, a través de ese linkeazo que usted va a encontrar... Que si de momento usted está acá de visita en el canal de Mr. Token, abajo de este videito tenemos el enlace. O sea, le ponemos todo, mire, facilito, bien cómodo, bien Gucci, para que usted no pase tanto trabajo. Usted le da el clicazo a ese link y lo lleva directamente al portal, a la website de www.shop.com. Y obviamente esta colaboración bien Gucci y tetillosa a través de Fanatiki y. 100% Renin Podcast, Así que estamos gozando. Gracias a toda esa gente que están en la sintonía. Así que un saludazo bien Gucci. Eh, espero que usted eh, se disfrute. Este es que esta noche, después del evento eh, media viene el review a través de 100% Renin Podca. Y mañana viene la segunda noche. Así que esta semana ha sido de mucha cosa era. Pero sobre todo, mire. Mucho trabajo y compromiso por parte de nosotros para entregarles el mejor contenido, entretenimiento, análisis, iluminación, gozaera. Porque 100% Renny Poca siempre lo hace mejor, así que estamos gozando, miren. Rapidito, oye, oye, evento bueno. O sea, evento bueno, empezamos adelante, empezamos adelante, pero miren. Eh, eh. Po, 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 ponme, ponme la la tetillosa Ponme la lama tetillosa Ponme la cámara la... Bueno, no es que tienes que sacar la cojea, mono, dame un break Pero espérase <laughs> sa... Guarda la cojeita Guarda la cojeita Guarda la cojeita, guarda la cojeita Estoy, estoy manso, estoy manso ya, ya la guapería como que me sale en cara Póngame la alarma pomposa Oye, oh yeah. eh, venga para acá. Eh, usted, usted. Eh, eh, cuidado con el teléfono si está acostado, que a veces hace el ataque ninja y el teléfono le ataca la cara. Pero véngase para acá. Oye. Oh yeah. eh, durante la programación de NST están en delivery. Llegó alguien que la gente estaba especulando que muy pronto iba a llegar. Y hubo un cambio de juego aquí. Y como que esa persona puso el ojo. Y cuando pone el ojo, pone la tetilla. ¿Usted quiere saber a detalle de quién estamos hablando? No se mueva de ahí, que eso viene, mire, caliente. Y, Uchi. y hablando de Gucci, vamos a empezar con el review. Bien gozoso, miren, miren quién tenemos ahí, miren. Ah, María, ah. ¿eh? fotazo. Oye, vamos todo el mundo en el Chat. Y how tu golfo ya. <laughs> Oye, qué duosazo. Cualquiera que lo ve por ahí eh, piensa que es un dúo de domino, que juega en las plazas del mercado, pero no. Ahí está el gran triple H y SWK. Y yo estaba bien pomposo. Pues dije, coño, esa unión tetillosa, bien Gucci, que fue parte de mi infancia, uno de mis estebles favoritos, Soca, 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 Soca. Yo dije, esto me huele a buena suerte. Me huele a pomposidad, a gozadera. Empezamos eh, el el Delivery. Con esta luchita. Pero antes. Dios mío, señor. Es que por, por, por mi madre, que son Michael lo hace por joder. Sabe, <laughs> él sabe que a mí lo me haste a la vida. Para joder, pone a los metacuadros de anfitrión. Y para joder. O sea, esta semana que yo estaba con ansiedad, ataque de nervio, porque yo no sé si Cody gana o no gana. Estoy ansioso de ver a Maidaga llorar. El mono me ataca a mí. Maldita fea. Y me pone a los metacuatro disfrazados de los chenchú. Qué peor es eso. Yo decía, yo que me, yo, yo, yo me comí hasta las luces. Me comí hasta las luces para pa venir en mandado. Literalmente, hasta la tetijeva había traído un baby doll y dije, mira, y yo tengo que terminar mis No, eso no. Casi me atraganto con el hamburger, Apurado para ver los Chenchú. Disfrazados de los, los Meta porque no sé si los Chenchú están disfrazados de Meta o Meta 4 está disfrazado de Chenchú. ¿Qué vamos a hacer? ¿Este es el fin del mundo? Maldita sea el diablo. ¿Sabes? Yo, 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 yo quiero saber a quién diablo se lo coge eso. Claje de porquería. Claje de porquería. Es como combinar la película de la Javen, de, 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 de la Action, vestido de Dragon Ball Evolution. No sé si el espíritu de John Michael se fue de esta figura, porque hace tiempo que no me habla la figura. Pero coño, ¿es en serio. Así empezamos el weekend de que, Mire, yo ni, ni en la mente mía pensaba ver eso. Por poco me daba próstata en la vista. Por poco me daba próstata. Ah, no, perdóname, catarata. ¿Qué, ¿Y qué es próstata? foger <laughs> De verdad. Dios mío, señor. Yo espero que el eclipse ese que viene, que se lo lleve. Llévenselo, meta cuatro, eso, porque no compone nada. No compone nada. Yo no sé cuál es la sección de John Michael de mete. El nombre, el nombre le queda. Porque es mete, 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 mete. Semana tras semana los meta 4 Y para joder disfrazado de Chinchu, Dios mío, señor tantas pruebas pero yo prefiero que, que Cody pierda si hay que sacrificar algo en esta vida al, al estilo Tano que había que sacrificar algo que él más amaba para tener la condena gema esa mira sacrificó a Cody fíjate que Cody pierda prefiero esa macacoa que esto yo, yo espero que eso jamás en la vida pase eso Está buen choque Está buen. Da, porque la, la, después se me olvidó porque el show estaba bueno. Fue un chochazo. Pero Dios mío, señor. Es más, voy a buscar la foto esta de Stringer porque la veo y me, me en diablo otra vez. La voy a buscar, miren, miren. Carajo. No. Bójala, bójala. Bójala. No quiero saber más. Mira que en la vida. En la vida pasé eso. Hasta la bojé literalmente. La bojé. No tenía que... No, sé si es que yo... Yo... Bueno. Seguimos. Estamos gozando. Gracias a las personas que están conectadas, a las 100 personas que están conectadas. En este weekend eh, tan gozoso. Empezamos así. Ahora bien, como el show debería empezar con esto. Ave María, por fin caigo bueno. Aunque fue a última hora que la pusieron. Esta luchita. Pero dejó una intriga media rara. De hecho, estaba dando el Kiko este. Y estaba eh, Howard, ¿verdad? Entonces, en un momento dado, yo dije, mmm, por este tipo no, no, no se había retirado. Me huele a macacoa. Y yo dije, espérate, no me digas que este tipo le va a dar la quinquilla en la tetilla y va a joder la lucha. Pues mire, empezando, sale Sean el primero. Luego sale Joe Gacy en esta lucha que se iban a enfrentar en el Countdown, Joe Gacy versus joe Spear, y le mete tremendo sillazo. Y la lucha continúa. Entonces, digo yo, digo yo, digo yo, ¿verdad? Porque la jodienda de esto de los metacuadros, pues. Duró como no sé ni cuánto, como tres minutos, porque yo como que me fui, me, 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 me dio tanto coraje que hasta me mareé. Pero ok, la lucha fue una lucha regular. No puedo decir que fue una lucha muy buena. Fue una lucha ni buena ni mala. Un happy medio. Ahora bien, en cierta manera. Yo esperaba que Sean Spear, si ocurriera este ataque hubiese algún tipo de Criss-Hanger... al final. Pero la lucha acabó, increíble pero cierto, que John Spear pierde otra vez la lucha. Una lucha que se supone que John Spear hubiese estado dominando, ahí está aplicando, creo, casi una chochurel, que obviamente lastimando la espalda después de ese sillazo. Pues mire. John Gacy gana la lucha. Que no está mal, no está mal. Pero realmente, ¿verdad? Yo sé que esta lucha fue empatada a última hora. Eso yo lo puedo entender. Y hace dos semanitas, ¿verdad? Se estaba construyendo pues, una nueva rivalidad para John Spear. Porque este muchacho Howard eh, había, había supuestamente dejado la lucha libre. Pero yo les pregunto a usted, yo les pregunto, yo les pregunto. No hubiese sido mejor, ¿verdad? Que la lucha empezara normal. Eh, hubiese desarrollo de ambos personajes en la lucha. Pero proteger a ambos personajes, tanto a John Spear como a Gacy. Porque no me hace un poco de sentido. Porque no quiero dar detalles de la lucha porque no pasó nada guau. Wow, ¿Verdad? Sí hubo el factor de la silla y cositas así. Pero no hubiese sido mejor. No es civil a Howard dentro del kickoff que el, el espectador. Porque de verdad, yo no vi venir un ataque de, de, de Howard. De, de, no, de Howard, no, de Rick Holland, perdón, de Rick Holland. Entonces, enseñaban al kickoff como que te dio un, un sazón de que, amargo, de que algo iba a pasar. No hubiese sido mejor, porque de verdad no entiendo en por qué... John Speel tiene que sufrir otra derrota. El tipo no lleva ni dos meses. Ni dos meses. De su regreso eh, en NXT... Y en un show importante, en una lucha que lo pusiste así a última hora. Que se está creando una historia. No hubiese sido mejor que el ataque de Rick Holland. Hubiese sido un DQ y dejaba ese Kringhanger. Algún tipo de unión. O algo. No había ni que dar un tipo de unión. Hasta no, hasta mismo Rich Holland. Atacando a Joe Gacy. Y atacando a, a Sean Spear. La lucha se hubiese cambiado en DQ. Porque no me hace sentido. Primero, la macacoda de Sean Spear. Que ya le daba dos derrotas. Segundo. Joe Gacy. Mira, mira, mira el buqueo eh, inconsistente de esto. El martes pasado. A Joe Gacy lo pusieron a enfrentarse a Obafemi. Femi, Oba Femi lo destruyó, que tuvieron que poner la X. Entonces, si hay un tipo que literalmente el árbitro pone la X, que no pudo terminar su lucha, pa colmo entra, ¿verdad? Al evento en la primera lucha de la noche, oficial, le mete un silletazo. No hace sentido que John Spiegel Dominar y ganar a la lucha. Déjeme saber los comentarios. A lo mejor yo estoy mal. Pero como que algo no me cuadra aquí. Entonces, literalmente lo pones a perder otra vez. O sea, la que tenía la de perder a Joe Gacy. Pero entonces, ¿para qué pusiste a Joe Gacy a, a luchar el martes pasado con Oba Femi? Que no era necesario. Literalmente. ¿Tú sabes que hubiese dado más pomposidad a Oba Femi? Pole dos Jovel en un Handicap Match que daba referencia a lo que era la triple amenaza y lo hubiese destruido en menos de un minuto, que lo hubiese dado un mensaje tanto a Dayak como a Aaron Play, el, el Jobbring. Este entonces, ¿para qué me pones a Gacy a literalmente morir en el ring por una victoria aplastante de Obafemi? Viene Howard, lo enseña en el kickoff. No deja de faltar sorpresa. Le mete un silletazo a Joe Gates y se levanta como si nada. Y para colmo, gana la lucha. De verdad, vuelvo y repito. Estoy loco que de saber qué va a pasar el martes. Y no es que me capturó la retentiva de esta lucha. Es que realmente no me cuadra. Yo, yo quiero saber qué va a pasar porque es que no me cuadra. O sea, no me cuadra. De verdad, de verdad que, que... No, no entiendo. Mira, dice ahí Juan Antonio, Sean Spears es un ultra joven y no está mal. Porque ese es el pensamiento hasta de mí ahora mismo. O sea, ya la gente literalmente le había puesto la etiqueta a John Spears de que, wow, hicieron tanto show para traer a Sean Spears, que es un joven, pero vamos a ver qué nos ofrece. Porque el tipo de verdad, me gusta la foto con el, la manta, la máscara, lo de la silla. Al menos, al menos, que de esto sirva para un futuro, corromper el, a Howard y haya una unión de estos personajes. Digo yo, no sé. O sea, estos son pajas mentales que yo estoy tirando, porque es que no hace sentido. No hace sentido. No hace. Mire, eh... Dice por acá, Rick Holland va a pagar lo que hizo a Joe Casey. Dice por aquí. Vamos a ver. Ganó Joe Casey. Así me quedé yo, te tibro. Empezó con un rellenazo skip. Sí, pues es que yo no doy a detalle la lucha porque es que realmente no me dejé yo. Pero, ¿en serio pones otra vez a Shonspia a perder? Con un oponente que lo destruyeron. Y empezamos mal. <laughs> me, me, me da los Chenchu disfrazados, Meta 4. No sé si los Meta 4 de los Chenchu. No sé. Y después me da esto. Mire, foquere. Foquere, foquere, foquere. ¿Qué dice por acá? Dice, necesita dice, ser castigado por irse a AEW. Puede ser eso. Puede ser eso a lo mejor, pero contra. Eh, 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 vamos a hablar claro. Eh, Cody Rose hizo algo más macacoso con romper en trono. ¿Verdad? No, o sea, yo qué sé tampoco... <coughs> perdóname, Sean Spiegel no hizo algo. O, o WWE dejó de tener rating por Sean Spiegel y se a, a, a IW, ¿verdad? No sé. <coughs> Dice por aquí Efraín, Sean Michael y Tony Khan por el peor escritor. No se sabe cuál de los... De verdad, no sé. No sé. El, el de Sheshi No sé. No sé, de verdad. Así que vamos a quitarnos este mal sabor de la boca. Y vamos a literalmente a hablar de lo que sí empezó caliente. Porque esta luchita que estamos hablando de Joe Gates y John Spears, ¿verdad? Fue la lucha que para mí, yo eh, lo que esperaba era eso. si le damos cosillo entero. ¡Toma, toma, toma! No era eso. No, tampoco me niego. O sea, no era eso lo que yo esperaba. yo esperaba. Que me dieran un luchazo. Lo mencionamos en predicciones. Esa, esa chica es colombiana. Ave María. Guarabelgas. De verdad, las la Juanas de merengue. O si sea, algún día vienen para acá, para Texas. Gucci, gucci, gucci. Ok, <coughs> forget Ok, concentrados, concentrados. Cabemos lucha buena. Miren, oye, qué luchazo. Se los dije, gente, se los dije. Literal, se los dije. En el sentido de que iban a ofrecer un luchazo. No sé si que iba con las expectativas altas, pero es que me dieron un luchazo. Muy bueno. Mira, una de las cositas que me prendió la tetilla fue que ya por fin... Estamos viendo más interacción en cuestión de la entrada de Nathan Fraser con Exion. Perfecto. Este equipo tirando la, la primera bolazo, el primer bolazo. Este equipo de verdad, lo que es Nathan Fraser y lo que es Exion tienen algo que carece un equipo que recientemente subió al main roster. Y me refiero a los Cream Brothers. Yo les voy a, a ser bien honesto. Si yo estuviese encargado, ¿verdad? Difícil. Pero si yo estuviese... Eh, estoy de, en 100% de Reddit Poker y es colado. <laughs> y es colado. Pero si yo trabajaba en WWE, ¿verdad? Digo colado porque yo engañé a, a Igualmón. ¿Ustedes se acuerdan de los códigos de Wyatt? Yo le escribí a Albert y dije, mira, yo estudié justicia criminal y soy experto en descifrar esos códigos, si necesitas ayuda. Y Albert pensaba que realmente yo tenía un certificado, de hecho lo falsifiqué, entregué mi resumen, me contrataron, ya cuando llevaba los seis meses que ya no me pueden votar, ahí confesé que eran en que no sabía nada de, de modificar. y hasta eso debo decir que un 100%. Así, así fue la, la, la travesía así que estamos gozando por acá miren, eh, antes la Maidaga que me quiere despedir, pero como estoy bajo contrato eh, y, y, y tengo el abogado Paleto, pues se puede prestar una demanda si me vota <laughs> se puede prestar una demanda si me vota así que, eh, está buscando las letras chiquitas Maidaga, de buscar la manera algo, algo incoherente para sacarme de 100% de la imposta, y, y más ahora que no tiene derecho de hecho, pero Foguere oye, si yo te hubiese encargado de hacer los trades, ¿verdad? De WWE, sacar el luchador de NXT para poner en el main roster. Y si no funciona, tratar de volver desde cero, ¿verdad? Ese cambio, restablecerlo nuevamente. Yo sacaría a The Script Brothers en el main roster, lo volvería a NST y subiría a esta pareja. Estoy hablando en cuestión si me, di, si me ponen estas dos parejas, ¿a cuál yo subiría? A esto, a lo que es Nathan Frenzer y Exxon. Les explico por qué. Mano, de verdad, la, la pareja me encanta. O sea, eh, eh, tiene un arsenal de movida. Que yo sé que para muchos a lo mejor dirán, mira, eso es tiro y doble o lo que sea. Pero es sumamente rápido este tipo de pareja. Entonces. Ya ellos de por sí tienen una imagen que atrae, ¿verdad? Eh, su vestimenta como un tipo de superhéroe, igualmente la entrada, y el estilo de lucha que ellos usan cuando literalmente luchan con personajes más grandes como Baron Colvin y Brom Breaker, Parece eso. Parece dos, dos superhéroes batallando con dos monstruos. Y con él también Gucci. Yo de verdad, esta pareja, si algún momento saca algún tipo de mercancía. Me motiva a darle ajetazo. igualmente su figura, porque están sumamente Gucci, de verdad. La pareja que al principio yo no conectaba mucho con Freddy Delly llegó un momento que la vi tanto que me encantaron. Esta pareja igual también. O sea, literalmente yo no nos separaría. Ahora bien, se dieron con todo, con todo, con todo. O sea, tienen la imagen, la identidad, pero se enfrentaron prácticamente a dos bastodontes, ¿verdad? Única crítica que tengo de lo que es Baron Colvin y Brom Breaker es que me gusta cierta manera de que ya están buscando la manera de cómo combinarse las movidas. Y eso está uchi. Pero Baron Colvin, hay ciertas cosas que son limitadas. Entonces, Brom Breaker, a pesar de que no es necesario, algunas cosas las bochea, pero últimamente hay cosas que ya las aplica efectivamente. Puede usar ataques aéreos. Puede usar ataque estilo, ¿verdad? High flyer, como uno dice. Y obviamente Powerhouse. Entonces veo a, a Baron Colvin que en cierta manera como que trata de imitar lo mismo. Y hay cosas que no le salen. Él intentó hacer una plancha. Y yo dije, Baron Colvin, no hagas eso. Mejora un codazo o algo. Porque hay cosas que no marchan. Pero, pero, lo que me gusta es que ellos tratan de combinar la movida para que el ataque efectivo sea el spear, ¿verdad? Que casi siempre o la mayoría de las veces que han ganado este equipo ha sido por el conteo de Bron Breaker, ¿verdad? Esa spear devastadora. Ahora bien, hubo una secuencia que me gustó que literalmente, eh, que de hecho, Ezion se la reversea, viene Baron Corbin y le tira un bombazo, lo flipea, cae parado Ezion y viene... O sea, literalmente de la manera que él tapa a Bron Breaker y se aleja, el tiro de cámara, tú no ves que Brom Breaker está de espalda, pero cuando sale Bar Colvin, tú ves ese rafajazo. Obviamente, Exion se la bloquea. Le mete una pata la voladora en una secuencia bien Gucci. Que se le puso sazón bien Gucci. Otra cosa que me gustó de esta pareja, hablando de Atari Frenzel y acción que ya ellos, como quien dice. Tienen la experiencia que se conocen contra su contrincante, ¿verdad? Y la primera Macacoa que ellos se enfrentaron cuando se enfrentaron a Brom y a Baro Corbin fue la Spear. Entonces la psicología de esta lucha era que ellos buscaban la manera de esquivar la Spear. Llega un momento dado que le vas a salir Spear, yo creo que a la transferencia a las afueras. Esion lo saca, ¿verdad? Y, y Brom Breakker se come lo que es la escalera. Y ellos se quedan mirando como que Se sea, preocupado de alguna manera De esquivar ese rematazo Que saben que esa es su debilidad sea, la lucha fue bien Entretenida, hasta Baron En un momento dado, los tira a los dos encima de la mesa, pero como Son tan ágiles, ellos hacen un, un, un rolito, caen de pie Se trepan A la mesa y se trepan encima De Baron Corbin, so que literalmente llega un momento que a veces hasta Baron Corbin se sentía medio loco porque atacaba a él, un esquivaba y cuando miraba para atrás estaba tan French atacando. O sea que era remate hasta remate, acción muy buena, entretenida. Ahora bien, si hubiese sido los, eh, los Good Brothers, posiblemente hubiesen dado una buena lucha, pero no creo que hubiese sido a nivel. Por eso que yo dije, me encanta la idea de que esta gente se enfrenten porque si vamos para atrás, fue la primera pareja que empezó el torneo por los campeonatos en pareja de dos rose Classic Tournament. So que hace sentido de que esta pareja se enfrentara a un evento tan importante. Y sobre todo lo más importante, el público estaba entregado con ambas parejas. Con ambas parejas. Me gusta también en cierta manera que Baron Corbin es la persona como que eh, es mentalmente es como que que tiene la maña, ¿verdad? Y siempre busca la manera de acomodarse al a, a oponente, a Bron Breaker, que es el rematazo. Algo que me gusta mucho es que cuando miro eh, Nathan Fraser hacer una movida a Baron colvin literal, eh, termina casi con el end of the day y viene Bron Breaker y le hace el speed y que se lleva la victoria. Para ser honesto, no me molesta que esta pareja haya ganado, pero y va a lo que es la acción y Nathan Freser, porque si miramos a ver, ¿verdad? Eh, pienso yo que esta gente ya tiene algunos planes para trabajar lo que es mi roster y yo le voy a ser bien honesto. Me gustaría en vez de Bron Breaker empezar solitario, empezar en pareja con barry Corbin, porque de verdad la parejita está uchi, está uchi, para hacer una pareja mixta, en el sentido de que ¿Verdad? No se me ocurrió jamás en la vida. A diferencia de Alton Frenzel y Exxon Que dije, coño, esto de parejitas se ve en Gucci. Pero, pero Breaker y Baros Corbin, marcharlo como pareja. Y ha funcionado. O sea, ha funcionado súper Gucci. Lo que me gustó de todo esto también es que dejan bien parado. O sea, deja bien establecido, es la palabra. Porque después mal. Deja bien establecido a lo que es Exxon y Nathan Frenzel Y oye, escúcheme bien. Algo me dice que estos son la pareja que le va a quitar los títulos a lo que ha va a colvin Corbin, a Bron Breaker a largo plazo y se lo merecen. Así que un fuego en el chat para tan Francis y Yersion que de verdad botaron la bola por la ventana. Así que estamos gozando. Miren ahí ese el cacho de cacho de los ganadores en pareja. Miren esto por acá rapidito. Oye <coughs> la triple amenaza presentado por Nox. De hecho. Los que sean fanáticos de Sonic, eh, creo que van a tirar una serie a través de Paramount. Eh, es como seis capítulos como que de Knuckles. No Ustedes saben que estamos ya a la vuelta de la esquina de Sonic eh, de Hedgehog 3. Así que los que sean fanáticos, eh, esta cosita me gustó mucho. Miren, triple amenaza por el campeonato norteamericano. Y le voy a ser bien honesto. La luchita fue buena, fue buena. Me hubiese gustado, ¿verdad? Que empezó como más o menos lo tenía pensado. En el sentido de que Dayak y Josh Brink, literal, literal, unieron fuerzas para doblegar el poderío de Obafemi. Que esa es la estrategia lógica, ¿verdad? Eh, y un momento dado, Obafemi no encontraba manera de cómo escaparse, pero siempre buscaba la manera de, de dominar la lucha. Hubo un momento dado que le dije, se jodió el cuello este, <coughs> en donde ellos le tiran una patada al abdomen, ambos, pero Bafemi, con el poderío que tiene, las aguanta y como que hace que ellos, ¿verdad? Les, les tira la, la pierna y ellos giran. Obviamente, Dayak tiene mejor habilidad. Pero George Brink literalmente no giró perfectamente y por poco se echaba el cuello, que el árbitro obviamente fue rápido a acudir a la asistencia. Y pienso que el de alguna manera George Brin le restó un poquito a la lucha porque había cositas que se había medio perdido. Y por eso es que había dicho de que, coño, vi demasiado prematuro, a pesar de que son buenos contrincantes, la lucha no fue mala, pero me hubiese gustado más eh, que ellos hayan tenido ya una lucha individual con Obafemi, ¿verdad? Josh Brin contra Obafemi, Daya contra Obafemi, obviamente una lucha que dominará eh, Obafemi, para después, entre Josh Brin y Daya, para buscar una segunda oportunidad de enfrentarse otra vez a Obafemi, llegáramos a esta triple amenaza. Y ya ellos, al conocer el arsenal poderoso que tiene Obafemi, era más lógico de que ellos se unieran, y en ciertos puntos de la lucha verá la wira y atacar a su oponente. Y eso pasó así. So, por eso que yo había dicho, como que contra esta tipo de amenaza para Obaferri es como que un poquito prematura. Yo lo hubiese dejado como que un poquito más adelante. Pero no me quejo porque la lucha fue muy buena. Una de las cosas que me gusta era que el más cercano, y obviamente en la veteranía de Dayak en lo que es el ring, que ha sido persona que ha tratado de conquistar. Algunos títulos de NST, los so que tiene esta veteranía, fueron más cercano de ganar la lucha. Pero tenía la Macacoa. Pero las reacciones de él, qué lindo ven de Dayak, de la frustración y el desespero. Pero yo voy a decir una cosa, oye, Obafemi literalmente es la nueva amenaza de NST. O sea, el tipo se mueve súper bien. Esta lucha era para demostrar de que Obafemi es un peligro para los demás integrantes de Roster. Y de verdad, de verdad, deberían usar luchadores que no usan el main roster para seguir trabajando con Femi, para que siga adquiriendo experiencia. Porque, mira, hubo algo que yo dije, monstruoso. O sea, algo grande. Que cuando yo vi eso, yo dije, diablo, pero coge eso. ¿Te hasta la imagen aquí. Miren esto. No, eso no es... Bueno, eso sí está monstruoso también y grande, pero eso no era. Eso no era. Eso es de Allende, de Hall of Fame. Oye, pónmela... Espérate. A las la personas que nos están escuchando por, por Spotify o Apple Podcast, un saludazo. Eh, se filtró una, una foto... A María. De Bailey. ayer en el Hall of Fame. Eso sí, guarabel de monstruoso. Mm -hmm. ¡Ah, María Guarabela. Deje eso, mame, ¡Yo deje eso. Oye, pero cuando yo veía ayer a los Holofén... Esta graba te dije, me estaba durmiendo al lado, yo dije, diablo. Beli, Beli, No, Dame un shot de Guarabela. A lo monstruoso que me refería era esto. Miren eso. Daya literalmente tratando de atacar con un rematazo desde la tercera cuerda a lo que era George Brin. Y Obafemi como si nada, como si fueran dos muñecos de trapo. Los coge el poderío, la gente de pie ovacionando este momentazo. La cara del árbitro lo decía todo. La metió un rematazo. Esta foto se me ve medio borrada, pero el Wiseman me envió una mejor. Eh, esta. Miren eso. Rematazo, rematazo. Una de las cositas que me gustó también de Obafemi, que usaba mucho lo que era el oponente, ¿verdad? Para atacar al otro oponente. Me refiero, ¿verdad? Eh, lo tiraba encima del otro. O sea, ese tipo de secuencia. Los machetazos de Obafemi. Cada vez que alguien... Eh, que me gustó uno de Daya Porque Daya en un momento como que se iba a tirar de la segunda cuerda Y como que había visto ya El machetazo que le metió George eh, Perdóname, Obafemi a George Y es como que dijo, mmm, Y decidió atacarlo con otra cosita Pero hubo un momento dado Que también a Obafemi lo pusieron una Ah, otra cosita, rapidito Me gusta cuando hay secuencias De las cositas y que vayan conectando Durante la lucha Me explico, hubo un momento que Dayak pone a Obafemi en la silla esta de, de los comentaristas y se trepa en la tercera cuerda. Eh, él está abajo, en ringside, y literalmente trata de meterse con una plancha. Josh Brink, verando la huila, lo coge con un short slam y lo tira encima de Obafemi. Luego, más adelante, Josh intenta hacerle otro short slam a Dayak, se lo reversea con una canalla de destroyer. Obviamente, Josh Brin se la vende, no es tiro de IW. Qué lindo la vendió, qué lindo. Pero me gustó eso, ¿verdad? Que como que se trataba de hacer una cosa para completarla más tarde, pero como que la persona la reverseaba. Y ese tipo de cositas a mí me gusta. No sé si me entendieron, pero yo me entiendo. Ahora bien, cuando literalmente Dayak le hace dos GTA, yo, ¿qué yo dije? GTA. Dios mío, tantas pruebas. No es GTA. El, la GTS. Cae <coughs> ese viejo mellado. La GTS. Dos veces los Brin. Va por el conteo. De tres. Y el tiro de cámara. Que pensaban que Daya se iba a llevar la victoria. Que hubiese sido bien merecida. Pero sabemos que están tratando de elevar la OAFEMI. Miren esto. De momento. No, eso no es. Esto. De momento vivo esa mano. <laughs> esa mano negra. Bueno, eso no es. <laughs> no, eh, o sea, me refiero. Hay un, hay un dicho que es así. No, mm, me huele que hay mano negra. Pero literalmente lo cogió así. Y le ha un clase. Ya Josh Brink estaba bloqueado. Le ha metido un clase bombazo a Dayak. Encima de Josh Brin Y se llevó esa victoria. Aquí tengo otro ángulo de la cámara. De cómo se ve. Ya Josh Brink estaba a punto de la derrota. Ya para el conteo de tres. Cortesía de Dayak. Pero literalmente de la nada resucita Obafemi y lo aplasta. Y de verdad, el enfoque de esta lucha era demostrar el poderío de Obafemi y fue festivo, de verdad, de verdad. Me encanta mucho el trabajo que está haciendo Obafemi y creo que veo este reinado para largo, de verdad. No me sorprende eh, que este reinado dure un añito, un poquito más. Muy bueno, muy bueno. Hacía falta esto, oye. Otro anuncio importante. Otro anuncio importante. Mire, póngame la alarma, Tati Oye. En el medio del show. Sí, en el medio del show. Salió la joquita. Ay, ¿Qué le pasó la... ¿Qué le pasó a la, la, la alarma? ¿Qué le pasó la alarma? Se ahogó la alarma. Oye. Anuncio importante. Lo hablamos... Una vez yo hice una pregunta, hace... Yo voy a una pregunta, me recuerdo al TetiChat. Chat, porque ustedes saben que NST tiene un mega talentazo de fémina. Y yo dije, coño, si ya los campeonatos de pareja femenino fueron unificados con los el de el main roster, ese talentazo que tienes ahí, no estaría Gucci otro título Miscar. Y creo que mucha gente, hubo uno que dijeron que sí, otros que no. Dijo, no, eso es la macacoa de IW, ¿por qué tanto título? Fuquere. Otro dijo, eso está Gucci. Pues miren, miren esto. Oficialmente, la gerente general de NST anuncia que habrá un campeonato norteamericano femenino. ¡No! Así que se activó el perreo intenso en NXT. Se, así que hay que estar preparado para esto. Me voy a ir al próximo torneo. Eh, aquí está la presentación oficial. Por un momento pensé que los dientes venían incluidos o eran parte del título, del diseño. Pero no, los dientes no son incluidos. Dios mío, una mordida esa nena. <laughs> Fokere. Fogueres. Eh, los dientes no están incluidos en lo que es el título. que so, okay, Ahí está. Parece que el editor eh, lo hizo en w 2 k 24 y no le dio tiempo de hacer la gráfica. Dijo: ¿Sabes qué, Fogueres? Lo voy a bajar del mismo k 24 y literalmente lo voy a pegar ahí porque ese es el mismo template que usted usa para WW2K24. Así que mire, eh, editor. No <laughs> sea vago <laughs> Eso fue a última hora Que se le olvidó imprimirlo Se le quedó el USB Dijo, déjame bajarlo de tukey que Mira, no se cante vago No fue with me No fue Mire, no fue o sea, Déjense de eso Déjense de eso Yo me quedé como que Cuando quedé. lo vi yo Dije que Me quedé como What the fuck Mira, me cago en la jodienda Eso no es la gerente Me va a buscar problemas Con la joca es que eso no es ella Mira, foguere. Así que oficialmente tenemos eh, campeonato dominical, Quién sabe si esto, verdad. Eh, a, a, ya había gente con paja mental en las redes sociales de, de decir, pues vamos a hacer un campeonato intercontinental eh, para el main roster femenino, verdad. No, o sea, eh, literalmente ya con este título hay muchas luchadoras que no están usando en el main roster que pueden trabajar detrás de este título y estaría Uchi también. Que este título también esté dando sus paseitos a través de Mate Eso que hay talento hay. Ahora bien, se buscarán buenas historias, se harán buenos macheos. Mm, me voy a Yo no confío mucho en John Michael. Pero veremos a ver qué va a pasar durante la semana. Ay, Dios mío. Miren. Yo sé que esto. Esto. Esto venía en gran. No es. Eh. Dios mío, qué día. No, no, no en ese sentido de grande. Pero, diablo. Yo no, yo no sé si usted ha ido a Walmart en un momento dado. O usted ha tenido vecinas escandalosas que se queden a pelear y empiezan a gritar. Esta era la lucha de los gritos. Y a mí no es que me moleste. Que la chiquitriqui haya ganado Porque de lo único bueno que puedo sacar De los Chenchú es la chiquitriqui Pero maldita sea El diablo Que Yo tuve que ver esta lucha en mute Pero una grita era De que literalmente Estaban las dos, los dos equipos en las esquinas Que de hecho los Chenchú estaban afuera No sé ni por qué Y eso era Ustedes han visto el meme que dice eh hey, Tony, what's your name? Anthony, fuck you, Tony, question name, y you... una gritería de esquina a esquina, pero yo dije, pero ¿qué es esta cafrería? O sea, mientras que la lucha fue empatada última hora, un jebulú en esa lucha, mira, para eso tenías esta lucha eh, eh, en, en el martes pasado, y hubiese dependiendo del enlace que hubiese pasado aquí. Hubiese hecho un one and one con Jessie Jane y, 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 y la chiquitriqui, que se viera algo más organizado, pero qué cafre, por una cafrería, que esto era. Cogeía, y la otra gritando, ¡suéltala! ¡suéltala! ¡que no la suelte! O sea, pues, gritería cafre, pero, qué? ¿Pero qué? ¿es necesario gritar tanto? Y de por qué. ¿No es... <laughs> parecían parecían de esta la que le faltaba era que tuviesen dubi lo que le faltaba era que pusieran dubi pero dije, pero y esta cafrería esa fue qué vergüenza yo sentía esta vergüenza ajena parecía que estaba en una gallera y ¡Sí, pícale gallo usted, usted, el que ha ido a una gallera, usted me entiende pero yo dije, pero esa cafrería parecía mamá soltera en un field day gritando a los nenes ¡Jala la soga! ¡Jala la soga! Porque así era mami, a mami se, se lo vivía. Pero qué clase, clase cafería. El cafre match de la noche. Se lo llevó esta chica. Pero qué clase cafería. Qué, qué vergüenza. Gana la tiki, con una eh, kimura. Obviamente la macacoa se la lleva la rubia. Eh, y, honestamente, pues, esto desata a, a un futuro one-on-one one, entre la Chiquitriqui y Jessy Jane, porque la Chiquitriqui demostrando cría. Pero, de verdad, si hay una estipulación para esta lucha, un one-on-one, one, y van a tener a Soplapote afuera, aquí a Kianayé... Oye, Kianayé no hay... Mmm, ah, María, se ve a Gucci. Eh, y Jessy Jane también. Pero si la van a tener afuera... Si vas a poner una estipulación que sea un mute match, un mute match, porque maldita sea la gritaré, pero una grita era. O sea, momento cafre de, de la noche, ahí están. Maldita sea la mira, jugando cámara. Es que hecho, Michael lo hace por joder. O sea, los tipos nos traen en la carterera. No, vamos a ponerlos afuera. Punta oh, prueba, señor, yo estoy loco que ya... Seguimos foguere. Oye, ahora sí que se prendió el tetilleo. Ahora sí que se me prendió la tetilla. Oye, durante esta lucha el camarógrafo o la producción se los tenían medio guardados Pónganme la, pónganme pó, la, alarma la arma tetillosa, pónganme la alarma tetillosa, pónganme la la, Pónganme la, pónganme la. Oye, llegó. Está aquí. Pero que le pasa la alarma. Mira, foquera la alarma. Que le pasa la alarma. Oye, llegó. Miren, nada más y nada menos. Estaba en el público observando. Los rumores eran ciertos. La Guinea acaba de llegar a oh. eh, eh. Mira, estaba sentado al lado de ella. Eh, no, ustedes son William Riegel. Y había otro chinito al lado que yo creo que es el dueño de las promociones de allá de lucha libre femenina, ¿verdad? Eh, yo no sé, este... ¿Cómo se llama el chino? chichaito, lo que sea, como sea, cómo se llame. Eh, alguien que me diga el nombre. Eh, miren ahí, miren ahí, miren. Ah, ese es el chinito, ¿ves? Miyagi, no sé si se llama... ¿Cómo se llama el chino ese? Foguere. Y estaba ahí, mirá, William Regal al lado. Pero, oye, una lucha muy buena entre lo que es eh, Valkyria y yo le llamo ahora a Rosan Pérez la chiqui peli. Peli de peligrosa. Porque, que, Oye, Rosal de Ruda trabaja súper Gucci. Y Valkyria llegó modo pájara. Parecía Harpy Lady de yu -Oh. A María. Me gusta mucho su entrada. Pero yo dije... Está mmm, medio difícil. Me huele a macacoa. Me apesta macacoa. Pero... El trabajo de Rosán en esta lucha. Sabíamos, sabíamos, vamos a hablar claro, sin perro en la tetilla. Sabíamos de que ambas iban a dar una buena lucha. No es ajeno a la vista de nosotros de que esta lucha iba a sorprender. Se conocen muy bien, fueron a arsenales, pero hubo un detalle, hubo algo, un toquecito, un sazón bien Gucci que le puso esta lucha un poco diferente. Y eso es lo que me gusta. Por fin, John Michael. Por fin, nene. Consistencia en la historia que se estaba contando o la historia que se estaba construyendo para llegar a esta lucha. Es Chris Hangel, o, o el epicentro, la grieta. Bueno, habían dos grietas. Bueno, es, no, no es esa grieta. De esa grieta me, me fue me, que me, me, fui, me fui de la línea. Olvídense de la grieta. Pero hubo algo que le dio la diferencia a esta lucha. Y el factor fue la psicología y la rudeza de Rosan Pérez. Desde el inicio de la lucha, bregándole lo que es el brazo, que ese fue el inicio de ese, o sea, la manera de como Rosan descargó esa ira se quitó la máscara y dejó enseñar la verdadera Rosanne, que se olvidó del público, se olvidó de sus orígenes, se olvidó del potencial de ser la prodigia futura face en NST y dijo, voy a pensar en mí, cambio de actitud y recuperar lo que nunca perdí. Y esa energía ella la canalizó en el ring. La furia. Cada ataque. La. Macabalencia. Que yo dije. <laughs> Foguere. O sea, la, la, la mala maña. La maldad. Que ella utilizó. Para atacar. El brazo de Valkyria. Que eso lo fue. Lo que. Contrarrestó. A que Valkyria. Literalmente. Buscara. La luz verde. Para. Tomar el control. De esta lucha. Rosan. Mira, se merece una A. Fuego en el chapa, Josán. Fuego en el chapa, Josán. porque se ha dado esa senda botá sumamente gucci. Y lo bueno es que la transición de su arsenal fue cambiando hasta añadir lo que es una llave de rendición y por casualidad de la vida esa fue la llave que hizo que Valkyria se rindiera. Especialmente que esa llave depende del torniquete al brazo para hacer la flame Y mientras tú aprietas aquí, aprietas allá. Y cuando usted aprieta, se le hinca todo. O sea, cuando me refiero a es que cuando usted hace la conflay y está el brazo así metido está el joto entre medio y entre más aprieta más el joto se cierra y más difícil de escaparse a eso me refiero a eso me refiero y de las pocas predicciones que pego y me gustó el resultado porque estoy curioso del trabajo de Rosan Gruda y más como campeona creo que literalmente fuera de lo que es Trick Williams y Calmero, que fue una de las rivalidades que hizo vender este evento. Esta fue la historia con más sentido durante todo el año 2023 hasta el sol de hoy. La historia con más sentido en lo que fue la construcción de lo que pasó ella de ser campeona, ganándole a Mandy Rose, que ha sido una de las mejores campeonas que ha tenido en para luego perder su título, a pesar de que pasó una de las pruebas difíciles contra Mehinko, pierde su título, no lo perdió, tuvo que entregarlo por X o Y circunstancias que haya pasado. Pero durante este año tuvo sus rivalidades, a último momento ella quería aspirar nuevamente por ese título, y por cosas de la vida siempre había algo, un obstáculo que le interrumpía. Eso le permite a ella... Dar este cambio a rudo. Y eso es un cambio a rudo con sentido. Con sentido. Porque si alguien se frustra, alguien busca la manera de, de, de desahogarse, llega un momento que la botella se llena de agua y explota. Y este fue el resultado. Pero se dieron con todo. Mira, miren, esto fue auspiciado por Fall, eh, Fallout. Yo, de hecho, yo nunca he jugado Fallout. Pero me gustaba porque había ciertos spots que Como que pues, había un análisis culístico que se colaba por ahí y literalmente en la, la cara del muñeco decía todo. Y yo, ¡Ah, oh, María! Gucci approved. <laughs> Gucci approved. Así que estamos gozando. Pero lo importante de todo esto, que cuando hubo este tiro de cámara, ella celebrando, mira hacia el público y adivina con quién conecta la mirada. Con la gran. Guinea, que oye, tiene un nombre luchístico bueno, ¿verdad? Eh, ¿Cómo es que se llama? Eh, Guinea. O oh, Willy. ¿Cómo? Eh, vamos. Ve, eh, Guinea, Willy. O oh, Willy. ¿Cómo es eh, que... Oye, y no puede faltar la foto de el gran Triple H dándole la bienvenida. Ahora yo le pregunto rapidito para pasar a la siguiente lucha. Yo le pregunto rapidito. ¿Esta lucha debe de ser rápido en el siguiente evento? ¿O deben construir a Willy o a, o a Guinea, como se llame? Poco a poco hasta llegar a esta rivalidad. Déjenme saber los comentarios. Hablando de los comentarios, vamos por los comentarios rapidito. Oye, estamos, oye miembro, póngame la salsa gozosa que estamos gozando. Póngame la salsa gozosa por ahí. Pongan, mira, ¿dónde está la... Es que yo tengo... Ay, Dios mío. Ahí está. Oye, gracias a Gemelo97PR. Saludos, Toque. ¿Qué combate fue la tipa? Sí, Gucci, te si me, ah, Como usted se le prendió la tetilla, a mí también se me prendió, te bro. Sumamente Gucci. Oye, seguimos con los comentarios por acá. Gracias, te bro. Ahí está. Ah, mira, jega, una bermechí. Ahí está Gemelo97 regalando el miembro. Ahí estábamos gozando Así que la persona que cogió ese miembro Tiene que estar gozando Así que gracias por ese regalazo Usted, si se le nace regalarlo Regálalo, que este más miembro Lleguen aquí al canal Más me lo gozo, así que estamos gozando por acá Estamos gozando por acá Gracias ahí a Gemelo A Gemelo Gemelo 97 Estamos gozando Oye, eh, miren eh, Resultado Gucci Poquito predecible, poquito, no mucho. Fue un 50-50, un 49-50. Pero estos señores, que vamos a continuación, te tibrodes y te se veía venir. Se veía venir. Mira, si yo, faltaba, si yo fallaba esta predicción, no, no, no podía hacer más review de esto, esto, esto lo veía hasta un ciego. <laughs> saqué, no, saqué como dos fotos nada más de la lucha. Miren, rapidito. Sin mucho detalle, ¿verdad? Digo así, siempre digo como 60 cosas, pero sin mucho detalle. Miren, si usted ve, esto es, ¿cómo dice? No, luchar libre 101, no, porque yo nunca he sido luchador, o sea, no, no, no he pasado por esa experiencia, pero logística 101, ¿verdad? Logística detallosa. Miren, si usted va a enfrentarse a alguien, una pelea de la vida real. Y usted ve que al tipo le ve de la mano, ¿qué usted haría? Y usted sabe que dice, coño, si él usa esa mano y la mete por donde no es, o sea, el ataque, el ataque puede ser peligroso, me puede tumbar de un cantazo. ¿Qué usted hace si él le debe de la mano? Usted eh, como como jugar el de Coloso en PlayStation 4 o PlayStation 2 ¿verdad? si usted es retro gamer que usted veía la, el punto débil del titán o del Coloso y usted la atacaba ahí para derrotarlo yo nunca he peleado en mi vida pero si yo me va, si, yo, si yo me enfrento al whiteman verdad que whiteman se enoja conmigo por la palabra esa que yo le dije porque me enojó y nació del alma y yo veo que a él le duele un dedo del pie. Lo primero que yo voy a hacer es meter un pisotazo. Para por lo menos, ¿verdad? Contragestar el ataque. Oye, te tibró Toridí angelo Caramba, si al tipo le duele una mano y en la promo que se hicieron el martes pasado le estabas tocando la mano, donde tenía que tocarse, no, no se la tocaste. ¿Sabes? Él parece que estaba jugando Mario Kart en el camerino. O estaba jugando Boriti y Hoyo en el camerino con los demás mafiosos que no estuvo pendiente la lucha de Josán. Coge idea. Te libró. O sea, en todo momento ni... No. Como dijo el Weidman, No vendía nada. Ni el ataque que le hacían a él. Ni él tampoco usaba la lógica. Miren. Hubo dos ocasiones que él que mata a Daya. A Daya, mira Dios mío. A Dragunov contra la escuela. Dragunov Trata de buscarse el balanceo al estilo de Ambrose. Lo que él hacía es que se ajeguindaba así para dar un reversal y meter un antebrazo. Pues obviamente como se ajeguinda de las cuerdas y Dragunov vende, tiene la mano en, 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 lastimada, pe se contrarresta ese reversal. Pe Tony, si el tipo tenía la mano en la lona, mete un pisotón. O sea, dale algo. Si tú sabes que el finisher de Dragunov, depende de la mano, joderle un dedo. Al menos que el tipo sea tuco, pues no es no por dónde darle. ¿Por el tipo no es tuco? Porque yo le veo los dedos, claro. Yo estaba viendo el evento en la computadora. Tuve que mudarme el televisor, pues dije, pues ¿será que será que algún estuco, ¿No tiene dedo? O sea, no tiene dedo, me parece. ¿O no lo ve? O sea, eh, uh, Lástima Llega a ser este muchacho El eh, eh, pingón Que subió No subió reciente Pero El eh, eh, pingón Budweiser Que era Bush ¿Verdad? En eh, 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 los brutos Que el tipo Parte de su ofensiva Es atacar los dedos Se hubiese jodido dragonoff Se hubiese jodido dragonoff Pues entonces Mano Yo te voy a ser bien honesto Te tibro y te disiste. Tony DiAngelo tendrá su segmento Gucci y esto de la mafia. Pero realmente Tony DiAngelo se vio hoy como un retador. May Event por un título máximo, ¿verdad? En este caso de la marca de NST. Se vio eso. Porque. Para mí, falló hasta lo más básico. Miren, un momento dado también que hasta Draunov le estaba haciendo la suple, ¿verdad? Obviamente, para hacer la suple, pues, está. Eh, usted cruza sus manos en el abdomen del oponente para hacer la suple, que es una movida básica. Pero Literalmente, en un momento, cuando quería hacer la tercera o la segunda, Draunov, porque la primera sí lo logró hacerlo, D'Angelo estaba tratando de romper. Ese, ese, ¿verdad? Eh, abrazo o ese torniquete para hacer la su Atácala la mano. Muéldesela, algo. Otra cosita. Si Torridero, ¿verdad? Él es fey Y esta lucha no era personal. Era solamente negocio, ¿verdad? Y tienes a los soplapotes tuyos de afuera, a la mafia boba esta, a tonito y el abogado del diablo. ¿verdad? Eh, no sé cómo se llama eh, crucifijo como se llama el abogado este y la muchacha que es una italiana de valios porque el acento se le ve bien fake no sé si italiana voy a buscar información Javier eh, Partida, búscame información de eso si lo tienes afuera yo puedo entender que la facción a lo mejor no es ruda pero coño es una mafia ¿sabes? Busca la manera de tratar de robar la lucha, a distraerlo. Usa a tu aliado para que lo distraigan. Porque es incontrolable los ataques de Dragunov. Y es un campeón difícil de, de vencer. En un momento dado, Tonito ¿verdad? sacó la manopla para dársela. Y él la cogió. Y dijo: No, no toma, no lo abusar. ¿Sabes qué? Que después de Semana Santa ahora es el tipo el más santo del mundo. Mire, usted es una mafia. Aunque usted sea técnico, usted puede literalmente hacer cositas para tratar de robarse la lucha. Si usted secuestra, gente, si usted, usted secuestra a gente, usted secuestró a Daly, lo tiró un giro, a matar ahí, porque sabrá Dios si no sabe ni nadar. Pero no puede jugarte algo de la lucha, o sea, guardarte algo, lo que sea. Algo que crees es una amenaza. Algo que el espectador vea y diga al diablo. Posiblemente hay peligro de que Dragon pierda el título. No. Y yo, ¿verdad? Vuelvo y repito, no es que la facción sea mala, pero no la veo potencial de ser estelarista. Lamentablemente. Otra cosita también, ¿verdad? Parece que Dragonov metió el dedo donde no era. Y esta fue la reacción de, de Tony de Angelo. Miren, miren esos manguillos, de Tieja también, porque mientras que no tiene casi jopa de luchador, porque él tiene una camiseta normal y un pantalón de dadida de, de eh, que compró en Walmart allí en Florida, eh, o sea, que no tiene ni un outfit que se vea luchador y no, y no venga la excusa, no, es que es mafioso, ellos se visten. No, no, ellos pueden tener algo más Gucci. Eh, Esas son fueron las reacciones. Así yo estaba bojecido ese fue mi cara de abogecimiento viendo la lucha, literalmente. Bueno, de verdad yo le digo bien honesto. No es, no es un competidor para hacerme Event. No es algo, o sea, tuvo su oportunidad por el título. No te dejó ese deseo de ver más de estos dos. Fue una lucha regular, de verdad. Una defensa transitoria. Eso es todo. Hubo este momento también que literalmente Dragunov actuaba más de rudo que... ¿verdad? Porque los dos son técnicos. Pero de la manera que estaba trabajando Dragunov con esa rudeza ¿verdad? De que el muchacho quería interferir porque la estaba llevando de perder y ese drama... De verdad, de verdad, fue una de las luchas que no le tenía expectativa y hay a veces que tú ves algo que Tú no esperas mucho y te sorprende, pero ni tan siquiera eso. Así que esto es va a ser una de las luchas olvidadas en la historia de Dragunov, lamentablemente, lamentablemente. Así que estamos gozando por acá. Retiene obviamente Dragunov, no hay ni que decirlo, porque ese, eso era más que obvio. Que hasta el white Man dijo oh, muchacho, muchacho, ese tipo no vende ni un limber. Imagínate, imagínate a Albert que casi no consume NST, este, ¿verdad? Una que otra cosa, más consume Mamello. Y Albert dice: Coño, déjame una luchita de esta de Dragunov y este muchacho, ¿los perdieron? Porque realmente no tenía ni sazón, no tenía ni sazón. Era un huevito sin sal esta lucha, así que, fugger, retiene Dragunov, estamos gozando, pero ahora sí, llegamos para el main event de la noche. ¿Y qué les puedo decir? Una lucha. Muy buena. Miren la entrada de estos dos. Trick William. Super Mega Over. Igualmente me gustó la vestimenta que era, ¿verdad? De de King Mongo ¿verdad? Eh, que es el villano este de, de Black Panther, ¿verdad? Eh, si usted ha visto la película Black Panther, eh, ¿cuál es el que se llama el, el villano? kimmongo literalmente se vio como que, o sea Que Kimongo traicionó a la aldea de Wakanda donde Hey era Black Panty y literalmente el para mí fue referencia a eso, como que un personaje ¿verdad? Se ve como Black Panty pero a mí se me parece más a Kimongo a Kimongo pero miren, cuando hubo ese momento que suena la campana que ambos luchadores estaban de esquina a esquina Dejó esa tensión de que yo estaba loco ya. Que empezaba la lucha y se, se partían la madre ahí. ¿Por qué? Porque durante la construcción de esta rivalidad, y esto ya lo he mencionado, lo voy a hacer lo más breve, de la manera que te lo vendieron, realmente era algo que te dejó pensar de que sí había una riña, ¿verdad? Más por parte de Carmelo, ¿verdad? Por sentirse ese factor de celo. Y obviamente... Trick Williams, a pesar de que... Como que no quería cruzar esa línea, como que estaba en un estado de negación, de que, diablo, me traicionaste, quiero luchar contigo, me siento resentido, pero a la misma vez eres mi amigo. Pero pues de la manera que literalmente ese video de entrenamiento de Trick Williams, fortaleza mental para esta lucha, que su entrada, ¿verdad? Vieron con la manta estilo Rocky Balboa, ¿sabes? E esas pruebas difíciles que Rocky Balboa también recibió sus traiciones, ¿verdad? Creo que fue en Rocky 4, que era su aprendiz, si no me equivoco. O Rocky 5, no me acuerdo. Este. Fue muy bueno. Fue muy bueno. A pesar de que durante la lucha, ¿verdad? Se dieron con todo, me gustó su inicio. Hubo un momento dado, ¿verdad? Que Tri Williams, ¿verdad? Si repasamos la entrada, ahí está Carmelo atrás. Yo sé que el árbitro estaba como que tratando de una manera u otra. Eh, ¿verdad? Aguantar a Carmelo para que no lo atacara y empezar la lucha. Mucha a lo mejor, gente esperaba de que Carmelo atacara rápido a Trigwini y la lucha comenzara de tingo al tango, ¿verdad? Pero de verdad me gustó ese momento de que hubo esa pausa para que el público se entregara en la lucha, porque sonó la campana, la gente aguchando a, a Carmelo y a la vez quiz ¿Sabes? Le dieron como que ese espacio al fanático para que se entregara. Y eso me gustó. No me hubiese molestado de que Rápido Calmero, antes de sonar la campana, lo atacara y, qué sé yo, le metiera siletazos en la pierna, después el árbitro separarlo para luego tocar la campana. Pienso que era mucho drama, ¿verdad? Y eso se puede dejar por una posible revancha. Pero me gustó que dieran ese espacio al fanático. De verdad, de verdad, eh, hubo un momento dado... Que esto me gustó esto fue el inicio en donde rápido se fueron al el público el pub, el árbitro el, el tratando de, de que ellos volvieran al ring que fuera una lucha eh, ¿verdad? ordenada ellos ¿sabes? se entregaron al fanático eh, al calor del fanático porque el fanático estaba bien entregado obviamente en apoyo a trick william y llevar la lucha hacia el fanático para absorber ese calor, esa pomposidad que tenía el público, le da un toque Gucci, le da un sazón bien Gucci. A lo que fue esta lucha, fue una contadera de historia. Un momento dado de que Carmelo, ¿verdad? Eh, hace su co-breaker, como uno dice, rompequijada, Este. Eh, tratando de buscar la manera de doblegar la ofensiva de Trick Williams. Pero llegó un momento de que, como Trick Williams absorbía tanto castigo y cogía esa pomposidad del público, pero acudió a lo que él sabe ser, ser un rudo y acudía a la trampa. De un momento que se desató la banda, ¿verdad? La, la, el vendaje y trató de, ¿verdad? De, 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 de ahorcar a Trick William. El árbitro interviene, rápido se da cuenta, Trick William, pero en ese momento de forcejeo, el árbitro termina. Termina golpeado, que de hecho lo golpearon dos veces el árbitro. Y Wade Barr dijo: Este es el árbitro con más mala suerte en la historia. Era un peladito vaque, el coge cantazo. O Se tenía la macacoa. Pero luego de eso, a lo que el árbitro estaba bloqueado, pero pues obviamente Trick Williams, eh, perdóname, Carmelo, saca lo que fue el objeto de. prácticamente usado en la traición. que fue la silla. De hecho, un momento dado. Carmelo... Cuando... ¿Verdad? Trick William estaba con el árbitro... Porque lo atacó... Bien técnico... Cosas de técnico... ¿Verdad? De, de que... Buscando una manera de... Que el árbitro se recupere... Carmelo rápido... Le ataca la pierna... ¿Verdad? Eh, trayendo eso en colación... Y ahí acude lo que es la silla... Pero un momento dado... De que Tri William... sea la lucha a su favor... Se le vira la tortilla a Carmelo... Y... ¿Verdad? Nadie sabe para quién trabaja... La, la silla... Fue utilizada por Trick Williams rematando a sietazo limpio a Carmelo. Que aunque la lucha no tenía una estipulación ¿verdad? Eh, extrema. O la lucha no era sin descalificación. Pero al estar literalmente el árbitro noqueado, pues metieron ese elemento también en la lucha. Que también ¿verdad? se notaba la agresividad de Trick Williams en el ojo, ¿verdad? Que tenía en esta, en esta lucha. Luego de eso, ¿verdad? Eh, más adelante, que hubo un momento dado que pensé, porque el árbitro se incorpora y cuando Trick Williams iba a atacar otra vez a Carmelo, el árbitro le quita la silla. Yo pensaba que el árbitro iba a descalificar a Trick Williams. ¿Le hubiese gustado ese final de que Trick Williams hubiese terminado descalificado y Carmelo hubiese salido con la suya? ¿O le gustó este final limpio en donde Trick Williams... Se lleva la victoria, obviamente la gente entregada completamente al careo de la frase de Trick Williams. Eh, déjame saber en los comentarios. O sea, le hubiese gustado ese final controversial en donde Carmelo se fuera con la suya, que algo así yo tenía pensado en el sentido, no es esa misma secuencia, pero de que Carmelo se llevaba la victoria a través de algo controversial, ¿verdad? Que se robaba la lucha. Ahora bien, aunque usted me responde eso, Williams se lleva la victoria. Yo supongo que el martes que viene, pues, Carmelo ataca ataque a Triquilian, o sea, siga para una posible revancha. Si hay una revancha y Carmelo vuelve a perder, yo dejaría la rivalidad hasta ahí y seguiría con Williams detrás de Dragunov. Obviamente, si Carmelo eh, gana la lucha... Pues yo llevaría esto una trilogía, como había dicho, que la última lucha sea una estipulación. Si la siguiente lucha va a ser la última, tiene que haber una estipulación, tiene que haber una estipulación para ponerle más sazón, porque ya se dieron con todo, ¿verdad? Eh, en el sentido de sacaron todo su arsenal luchístico, pero ya la siguiente lucha hay que hacer algo diferente, ¿verdad? Que se vea que ya es punto final a esta rivalidad. Carmelo se va al roster, Trick persigue su sueño en NXT. Eh, dice Ultra Ball, eh, pensé que ganaba eh, Calmero Mira, ahí está Cirilo. un saludo a Cirilo, estamos gozando. Dice Hey Naseo, nunca vi un Hey Naseo en Steve, ¿verdad? Dice Loser Leaf, uh, esa es buena, Víctor. Mira, esa hace sentido. Puede haber, ok, puede haber esa estipulación, una lucha, ¿verdad? Eh, le ponen una lucha extrema o un Landmark Standing y el que pierda. Tienen que dejar NST. Pero que no hagan como los Crip Brothers. Que eso pasó con los Crip brother Cuando lo, el Calvo y el Despero Largo. Que estaban en los chinchín esto de, de Joe Gacy. Que ellos ganaron y los Crip brother se fueron. Y a la semana volvieron. Que pasó algo ahí Jaro. No, no. Es que pierda que se vaya de NST. Esa está Gucci, Tati, bro. Esa, mira. Le meto el tarjetazo bien Gucci. Bien Gucci. Eh... Bla... bla pa. Ah, no, espérate. espérate. Ah, te digo, pero Espérate, espérate. No for with me No me hagas apuntarte en la lista. Si usted trabaja en Victoria Cicle, aquí usted no puede estar promocionando... Usted, usted no tiene que estar promocionando jopa de mujer aquí. Te libró. No, el gato no fue me este, ¿Verdad? Yo apoyo su comercio. Pero yo no sé si esos pantis son jobados. De la vecina usted lo está vendiendo aquí, no sé por qué usted dice eso, no sé por qué usted, no with me. no me haga apuntarme. La, no fue mí. no fue mí. bueno Forget it. Forget. déjeme saber por acá. Hasta ahora eh, dice por aquí. ah José saludos estamos gozando dice porque con ese final no va a volver a luchar verdad que también dejó como que puede ser que yo hubiese a mí me hubiese gustado más ¿Qué dice aquí Félix? Un chandal. ¿Qué es eso? Te libró. Ahí está Nutricio. No es qué Estamos gozando por acá. Está el crucifijo. Crucifijo. Ah, ok. Eso es de lo. Ok, entiendo, entiendo. Ahí está por acá. Mira acá, yo. Esto que no fue with me. Yo no sé quién es el caldo. No fue. Eh. Ahí mira, está eh, Javier Eche. Ahí estamos gozando de ti, bro. Oye, Javier Eche. Mañana Cody termina la historia. Estamos gozando. Estamos gozando por acá. Déjame saber eso. Toque machista, pero ¿por qué machista de ti, bro? Jedri, ¿por qué machista de ti, bro? ¿Por qué? Dice, luego campeón norteamericano. Así mismo es, de ti, bro. Dice, toque. Eh, te sigue doliendo el cinturón del... Ma sí, todavía. Menos mal que no te dieron el... ¡Jolio, jolio, jolio! A los ultra -bol, de verdad que a mí que tengo dolor de cabeza y tú mencionas esa palabra que a mí me da un, un, un ataque de nervio, yo no voy a en ultra -bol? ¿Ah? Yo pensé que usted era un Master -bol. ¿ah? Lo que usted capturaba no se desafaba, pero sabes qué? Usted terminó siendo de Ultraball a un Nesball, ¿Ok? Yo no know voy a happen en I'll try to fight with me y yo fuego with me you go to deal Ultraball. Ah oh, no, espérate, Nesball. Ah oh, no, un Quicky un quickie ball. Un quickie ball. No fue. With me. Apuntado con la sangre de El business. Tanto que yo los quiero a ustedes a ti, bro. Y me viene con esa palabra. No fue with me. Ok. Le ponemos al ventazo de hoy. De verdad se mereció un 7.5. ¿Qué me quitó la pomposidad? que estuvo Fuchi Además, si me dejo llevar por lo de los Meta 4 y los Chenchu, le pongo un cero. <laughs> de verdad. Le pongo un cero. Pero hay que ser realistas, ¿verdad? Eso lo sacamos hacia un lado. Eh, no nos afecta en nada. Si nos enfocamos en lo que es eh, la lucha, la cartelera completa. Eh, lo que es este. La lucha esta de Cafre. <laughs> este, eh, de la, la gritadera Cafre eh, y eh, la otra luchita, la de Joe Casey, también le restó un poquito. Lo que era la, la, la luchita esta de Joe Casey, como que fue un final, como que ajá, no te dejó nada, mucho, que decir, hay que estar pendiente de la semana. Y obviamente, pues la luchita Cafretosa y un poquito la de Daya y Tony D'Angelo Dragonoff y Tony D'Angelo. Le puedo dar un 7.5, porque a pesar de que esta luchita fue un pre predecible, mega predecible, aún así, eh, no fue una lucha mala. No fue una lucha mala. Lo que pasa es pues, que de verdad no, no es una lucha que volvería a ver, ¿verdad? No fue como Daya y Dragunov, o eh, Dragunov y Carmelo, que esa lucha yo la vi en vivo y la tuve que ver otra vez en televisión para verla mejor. O sea, no es una lucha que es para ver nuevamente Así que yo le doy un 7.5 De verdad, de verdad, el show fue Muy bueno, me gustó Tuvo sus cositas como todo Pero de verdad, de verdad, de verdad Es un showcito que, que se convirtió En un medio showchazo medio Un medio showchazo Así que estamos gozando, ya saben 100% los Podcast en Patreon Para el mejor contenido Para que se lo disfrute Y eh, fanakiki Kiki eh, Expirien con 100% de los donde usted va a www.shop y compra la mercancía que usted quiera. Oye, quién sabe si la mercancía de Juez 40, después la ponga en clearance. Después de Juez 40, que ahí yo voy a aprovechar a meter el este tarjetazo. Así que usted aproveche y use el link que se le ofrece el 100% de los poca para que usted vaya al enlace. Y ahí, ¿verdad? El portal como tal. Y ahí haga sus compritas. También tenemos la de Pro Wrestling Teas. 100 luchas. Así que estamos gozando por acá. Para que usted se compre la mejor eh, Tichel de la comunidad. Más pomposa, electrificante. Que yo dije, fogueres Y tenillosa de español. Así que estamos gozando. Los veremos, mire. En WrestleMania 40. Sea el resultado que sea. Aquí vamos a estar y vamos a estar el 100% de los Posca dando la cara. Gane Cody o pierda Cody. Seguimos hacia adelante. Pero mis tetillas, mis sensores tetillosos, me dicen que mañana va a haber Alegría Bomba E. Cuando Cody termine su historia. ¿Qué pasa en WrestleMania? ¿Quieren enterarse? ¿Quieren gozarse del mejor entretenimiento? De mejor análisis. Varios canales de YouTube de 100% de Running Podcast para que se lo goce. Porque si usted goza, nosotros gozamos. Mira, tenemos ahí. Eh, tenemos ahí, mira, gracias ahí a Usa Popotrin 500 para el dolor de, de, de cabeza. el cero de tiburón. Por pues eso es que se está ¿eh? un No venga con medicamentos ilegales este tiburón. Después me meten preso. espero no llego a Fresomenia, No llego el domingo. Estamos gozando por acá. Un saludo ahí a este tiburón. Estamos gozando, gracias. Dice Toque, vamos a ver Smash para que vea el drive Fíjate, yo, yo en Smash soy bien malo, soy bien batata. Pero yo no, yo no me niego a un head. Lo pensaré, te digo. Si, mira, si Cody gana. Ah, no, bueno. ¿cómo, ¿cómo lo podemos hacer? Si Joma gana, va a la lucha. Si Cody gana, lo dejamos ahí. Lo dejamos. ¿Qué tú crees, Titi, ¿Hacemos esa apuesta? Si Roban gana, hacemos un... Visito tu canal y jugamos Smash. Un fair to three. Un fair to three. El primero de que gane tres, tres luchitas. Y, y estamos gozando. Hacemos eso. Así que estamos... Si Cody gana, pues mira, me quedo como espectador gozándome de su stream. Así que estamos gozando. Gracias, a por ese donazo. Soy una batata

ellos son el entretenimiento de su semana. It's Se pasan peleando. Te lucha sé, miércoles. My. Te lucha viernes. Te lucha sábado. Te lucha martes. Esa porquería, que ¿Por es ¿Por qué porquería? ¿Por qué porquería? Explícate. ¿no? está hablando mierda, o sea, hablando mierda mismo. Riéndose por todo. Cabrón. No. no. Este cabrón. La más punca de huevazo el ninja de este cabrón. <laughs> Me tenía el deseado, tuve que cogerme la prueba de presión, lo fui muy mi imagen, me quito para los medios. <laughs> te iluminan con su IQ luchístico. Ilumírense con el sueranillo. Si te guayas, te cantan el bacalao. ¡Pásate, papito! <laughs> ¡Cállate la boca! Son los líderes del wrestling en español. Son 100% Wrestling Podcast, con reviews semanales de WWE Raw, SmackDown y programas especiales totalmente en vivo. Síguenos en todas las redes sociales y plataformas de audio como 100% Wrestling Podcast. Y no olvides suscribirte a nuestro canal oficial de YouTube, 100% Wrestling Podcast.